个鱼已经成精了，我人都不要了。这个鱼已经成精了。Aumenta la tensión entre la Franja de Gaza e Israel. Milicianos palestinos lanzaron unos 50 proyectiles, lo que hizo sonar las alarmas incluso en Tel Aviv. Los ataques se produjeron en represalia a la operación en la que los servicios de inteligencia israelíes mataron a un líder de la yihad islámica y a su mujer. Al mismo tiempo, se produjo otro ataque del ejército israelí en el oeste de Damasco, en Siria, contra la casa de otro de los líderes de la organización yihadista. El primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel no quiere una escalada de violencia, pero que su país hará todo lo necesario para defenderse. Asimismo, justificó la muerte del jefe militar palestino, que habría sido el autor de varios ataques contra comunidades israelíes. Por su parte, las fuerzas de seguridad en Gaza alertaron de varias explosiones por bombardeos israelíes tras los lanzamientos de cohetes desde la franja. Autos cubiertos bajo la nieve, carreteras cerradas, accidentes vehiculares y el paro de labores es parte de lo que está dejando una inusual y temprana oleada de frío ártico en varios estados del país. Minneapolis, Nueva York y Chicago podrían vivir el Día de los Veteranos más frío de su historia. Y es que a pesar de que faltan 40 días para que oficialmente comience el invierno, el frente frío que ya azota podría romper alrededor de 170 récords por bajas temperaturas. Permanezcan alerta. Ese es el mensaje que han recibido millones de australianos que viven en una amplia franja de la costa del país mientras se preparan para lo que se ha descrito como un incendio catastrófico. Se espera un calor abrasador y fuertes vientos. Las intensas llamas que han estado devorando el bosque amenazan ahora las zonas residenciales. Las autoridades impusieron el lunes un estado de emergencia de una semana al que están sujetas millones de personas en dos estados. Se ha pedido a los vecinos que evacúen la zona antes de que empeore la situación. Nos concentramos en las zonas urbanas, en las franjas habitadas de la parte rural, que es lo que más preocupa a la gente. Todos nuestros bomberos están entrenados para el riesgo, listos para ir y listos para responder rápidamente a cualquier reporte de nuevos incendios. Los incendios forestales están afectando ya a la vida silvestre. En Nueva Gales del Sur se cree que han muerto hasta 350 koalas de una reserva natural. Los pequeños koalas que llegaron primero, que se habían quemado gravemente, tenían quemaduras por todas partes. Así que en lugar de tener ese color gris encantador, son marrones y su pelo está chamuscado, como el pelo humano cuando se quema. Los incendios en el noreste del estado han arrasado más de 850.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas desde el viernes. El balance de víctimas asciende a 3 muertos y más de 150 hogares han quedado destrozados. El supervisor nuclear de Naciones Unidas afirma que Irán está acelerando su enriquecimiento de uranio. La Agencia Internacional de Energía Atómica asegura que Teherán está sobrepasando los límites establecidos en el Acuerdo Nuclear de 2015 en respuesta a la retirada estadounidense del tratado el año pasado. Desde entonces, Estados Unidos ha vuelto a imponer sanciones que habían sido levantadas en virtud del acuerdo, paralizando el comercio del petróleo de Irán. Teherán sostiene que está dispuesto a negociar una vez que se levanten dichas sanciones. Las inundaciones en el Reino Unido se cobran la vida de una mujer. Su cuerpo ha sido hallado este viernes cerca del río Derwent, próximo a la localidad de Darley Dale. Al parecer, la mujer había sido arrastrada por las aguas en un pueblo cercano, Rosley. Algunos puntos del norte y centro de Inglaterra registraron las lluvias de todo un mes en menos de 24 horas.
Durante la noche del jueves, decenas de personas quedaron atrapadas en un centro comercial de la ciudad de Sheffield. Los bomberos tuvieron que rescatar en botes a un centenar de personas en otro centro comercial cercano. Las lluvias torrenciales provocaron la interrupción del transporte ferroviario y el corte de algunas carreteras. España confirmó el viernes la detección de un caso de contagio del dengue por vía sexual. El caso ocurrido entre dos hombres es una novedad mundial para el virus que se creía solo era transmitido por la picadura de un mosquito. Un hombre de 41 años se contagió al tener relaciones sexuales con su compañero, que aparentemente adquirió el virus en un viaje a Cuba. El contagio fue confirmado a finales de septiembre e intrigaba a los científicos dado que el sujeto no había viajado a ningún país con dengue. Al final, las pruebas mostraron que ambos tenían el virus en el semen y se detectó que no solo era dengue, sino que era exactamente el mismo y un tipo que estaba circulando en Cuba. Antes se había publicado un artículo en Corea del Sur de una posible transmisión sexual de una mujer a un hombre. En tanto que el virus Zika también se transmite principalmente por la picadura de mosquitos Aedes, pero al igual que el dengue también puede transmitirse por contagio sexual. Noticia alarmante de salud. Hay una razón más para vacunar a los niños y a las personas en general contra el sarampión. Un nuevo estudio de la Escuela de Medicina de Harvard encontró que el virus del sarampión, escuchen bien, borra la memoria del sistema inmunológico, es decir, que destruye los anticuerpos del sistema del ser humano, dejando el cuerpo tan vulnerable como el de un bebé, o sea, expuesto a cualquier tipo de enfermedad. Esta amnesia inmunológica que causa el sarampión hace a la persona más susceptible a todo tipo de circunstancias. Aunque es posible con el tiempo recuperar esos anticuerpos, es un proceso que puede demorar años. Así que la recomendación es vacunar a los niños contra el sarampión. 11.000 científicos lo tienen claro. Es fundamental avanzar en estas seis áreas para paliar los efectos de una emergencia climática. La primera y más importante, nuestra relación con la energía. Los científicos recomiendan aumentar los impuestos a las emisiones de CO2, reducir drásticamente el uso de combustibles fósiles y ampliar el uso de fuentes renovables. Los expertos también creen que se podría disminuir a la mitad el calentamiento reduciendo los contaminantes de corta existencia como el hollín y los hidrofluorocarburos. Además, quieren que se restauren bosques, arrecifes y praderas, así como evitar la pérdida de hábitats y biodiversidad. Nuestra dieta también es clave, sobre todo los productos animales. El ganado no solo genera emisiones por sí mismo, sino que para alimentarlo se utilizan valiosas tierras que se podrían destinar a cultivos para personas. Los científicos también critican el crecimiento económico. La búsqueda de riqueza, dicen, es uno de los grandes causantes del cambio climático. Finalmente abordan el crecimiento poblacional. Cada año se suman 80 millones de personas. Los expertos aseguran que el aumento tiene que estabilizarse o, de ser posible, recortarse. Estos son los pasos que se deberían tomar de manera más urgente. Pero todavía no hay acuerdo con China para la retirada de aranceles. Así lo dijo este viernes el presidente estadounidense Donald Trump. Well, they'd like to have a rollback. I haven't agreed to anything. China would like to get somewhat of a rollback, not a complete rollback. Sus palabras contradicen el anuncio que hizo el jueves el Ministerio de Comercio chino, que sí hablaba de un acuerdo con Washington. Según el lado chino, el pacto tendría como objetivo la cancelación por fases de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo desde marzo de 2018. El repliegue de esos aranceles comerciales formaba, según fuentes consultadas por EFE, parte de la fase 1 del acuerdo. Aún no se conocen propuestas concretas del mismo y está siendo redactado todavía por los equipos negociadores de Washington y Pekín. Miren esta belleza del león de fuego que irrumpió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores. El león brincó a la cancha, empezó a rugir
dejando llamaradas a su paso y dando zarpazos al aire. Este holograma superrealista se creó para festejar la remodelación de ese estadio y tras varios minutos finalmente desapareció. Aquí una vez más, ese torbellino de fuego que rugió ante los aplausos del público. Una belleza de la tecnología.